Muy buenos días a todos los hermanos que nos acompañan y a los que nos escuchan desde la Iglesia Santa María de Loreto de Achao por los distintos medios de comunicación. Nos reunimos una vez más en el Día del Señor para alimentar nuestra fe. Que las palabras del Señor nos fortalezcan en la comunión de toda la Iglesia que celebra. En este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, la liturgia enseña la humildad, una virtud que no está de moda. Jesús hoy nos enseña a participar del banquete del reino imitándolo a Él, que es paciente y humilde de corazón. Nos ponemos de pie para dar comienzo a la Eucaristía que preside el Padre en Carlos Cárdenas y cantamos junto al coro. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Muy buenos días. Saludamos cariñosamente a la gente que nos está escuchando a través de la radio, que nos está viendo a través de los medios de comunicación que transmiten esta Santa Misa desde el Templo Santa María de Loreto de Achao. Un cariñoso saludo a cada uno de ellos, presentar la vida de cada uno de nosotros, nuestras historias también con el Dios de la vida que hoy nos invita también a seguirlo, a crear actitudes de discípulo ante este llamado que Él nos hace a estar con Él y en Él. Los invito a que podamos pedir perdón a Dios al iniciar nuestra Santa Misa por nuestros pecados, que Dios nos mire con cariño. Que Dios sea misericordioso en todo momento con nosotros y nos regale siempre su perdón. Digamos juntos, yo confieso. Palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Él perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
El amor de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo alabamos con el himno de gloria. De quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento y hoy día presentamos la vida eterna de los siguientes hermanos. Nelson Renato Pina Ruz, a un año ya de su encuentro con el Señor. María Deifilia Estefó, Carmen Rosa Contreras, Manuel Antonio Santana, Carmen Barría Villegas, Natalia Villegas, Estelvino Muñoz, Olinda Delgado, Dina Barría, Humiliana Millaquén, Laura Perán, Miguel Millaquén, Esteban Coñuecar, Benilda Tureuna. Por cada uno de ellos roguemos al Señor. Presentamos también la vida eterna de Norberto Millalonco, Teresa Colín, Mercedes Caipillán, Marcelina Tureuna, Cipriano Coñuecar, Matilde Millalonco, Esther Castillo, Humberto Alvarado Sotomayor, José, Jaime y Elia Alvarado Castillo. También la vida eterna de Esteban Oyarzún Aguilar. Por cada uno de ellos roguemos al Señor. Pidamos a Dios que regale la vida eterna también a Ramón Vidal Santana, Pascual Vidal Cárdenas, Rosa Zúñiga Curna, Yolanda Becker Al, José San Martín Furney, Juan Miranda Vivar, Lucía Paredes Torres,
Ramón Alcides Miranda, Edubina Huiripani Paredes, Héctor García Altamirano, Eulogia Torres Soto, Delfín Pérez Córdoba, Gabriel Miranda Cárdenas, Claudina Vivar, Ana Celia Paredes Torres, Amador Cárdenas Paredes, Aristides Cárdenas Paredes, Clarisa Paredes Torres, Sergio Vera Paredes. Por cada uno de ellos roguemos al Señor. También presentamos la vida eterna de Sara Rosa Frías Valenzuela, Luis Sergio Ruiz Novoa, José Luis Osvaldo Ruiz Frías, Armando Ruiz Novoa, Víctor Orlando Ruiz Novoa, Rubén Ruiz Novoa, Waldo Ruiz Vidal, Fresia Guerrero Alcalde, Yolanda Vidal, Miriam Ulloa Orellana, Adolfo Eugenín García, Magdalena Barriento, Francisco Ruiz, Cristian Oyarzún, Luisa del Carmen Álvarez, Adriana del Carmen Álvarez, Rosario Subiabre, Luis Alberto Ulloa, Luis Álvarez, Luisa Santana. Por ellos roguemos al Señor. También presentamos al Señor con cariño la vida de José Aladino Mayorga Vivar, a un año y dos meses de su partida, Olivia del Carmen Paredes Pacheco, Camilo Vera Antinopay, Luis Vera, Zafira Vera Antinopay. Por ellos roguemos al Señor. También pedimos hoy día la salud de Gloria Ojeda, de Ana Rosa Uribe, Carmen Paz Barriga Soto, Juan Miranda Paredes, Luis Miranda Paredes y de Nora Uribe. Todo esto lo presentamos en las manos del buen Dios, que todo lo puede y que siempre nos escucha. Nos disponemos a escuchar las lecturas. El corazón inteligente no se deja arrastrar por vanidades y valora la humildad. Escuchemos con atención la primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo mío, realiza tus obras con modestia y serás amado por los que agradan a Dios. Cuanto más grande seas, más humilde debes ser, y así obtendrás el favor del Señor. Porque el poder del Señor es grande y es glorificado por los humildes. No hay remedio para el mal del orgulloso, porque una planta maligna ha echado raíces en él. El corazón inteligente medita los proverbios, y el sabio desea tener un oído atento. Palabra del Señor. Acompañamos esta lectura con el Salmo 67. Señor, tú eres bueno con los pobres. Señor, tú eres bueno con los pobres. Los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. Canten al Señor, entonen un himno a su nombre. Su nombre es el Señor. Señor, tú eres bueno con los pobres. El Señor en su santa morada es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos. Señor, tú eres bueno con los pobres. Tú derramaste una lluvia generosa, Señor. Tu herencia estaba exhausta y tú lo reconfortaste. Allí se estableció tu familia. Y tú, Señor, la afianzarás por tu bondad para con el pobre. Señor, tú eres bueno con el pobre. La segunda lectura nos recuerda que nuestra fe no está en las cosas de este mundo, sino en la adhesión a Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Escuchemos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ustedes no se han acercado a algo tangible,
fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, tempestad, sonido de trompeta y un estruendo tal de palabras, que aquellos que los escuchaban no quisieron que se les siguiera hablando. Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos, los cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez del universo, y a los espíritus de los justos que ya han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre purificadora que habla más elocuentemente que la de Abel. Palabra de Dios. Jesús nos anuncia la buena noticia de la humildad que abre todas las puertas en este mundo y en el banquete del reino de Dios. Nos ponemos de pie para proclamar el Santo Evangelio. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, dice el Señor. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio de manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invite a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos últimos domingos, en estos últimos días en que nos hemos encontrado para celebrar la Santa Misa, nos vamos dando cuenta que Jesús nos va preparando para algo mucho más grande. Y nos va diciendo también acá en este contexto hoy día,
las características que tenemos que tener para entrar al banquete eterno, para entrar al reino de los cielos. Y comienza el Señor en este hermoso evangelio dejando en evidencia a los fariseos. Por eso es que habla de cómo tiene que ser también la participación, la actitud también en el reino de los cielos. Por eso Él deja acá al descubierto también las actitudes de los fariseos. No se olviden que los fariseos son un grupo social que está en el tiempo de Jesús, que cumplen ritos, que hacen lo que tienen que hacer, lo que les pide la ley, pero que en su corazón no tienen nada, no hay nada, no mueven un dedo para hacer lo que el Señor pide. Solamente cumplen ritos y tratan de quedar bien delante de la gente, pero nada más. Jesús hoy día los deja en evidencia y los invita a una actitud que deberíamos tener todos, y que nos cuesta a todos también, la humildad, el ser humilde como un signo que no quiere decir de poca personalidad. A veces decimos que esa persona no habla mucho, que es humilde, dicen. No es eso, sino que la humildad es el sentirnos siempre, constantemente necesitados de Dios. En todo momento estar necesitados del amor, de la misericordia de Dios, que nos invita hoy día a sentarnos con Él, pero que insiste en que como gran signo tenemos que ser humildes, ustedes, yo y todos, para poder ser capaces de entrar al reino de los cielos. Dice que tenemos que ayudar, que colaborar, que empatizar, que acompañar, que hacer comunidad con aquellos que no tienen cómo retribuir. Y eso acá lo vivimos siempre, todo, en todo momento, en todo contexto, que hay una campaña solidaria, tratamos de ayudar, ¿cierto? Otras campañas a nivel nacional, como Teletón, no sé, Cuaniquem, uno trata de ayudar, y lo más probable es que nunca vas a conocer a esos niños o a esas personas a las cuales le ayudaste, nunca lo vas a conocer, nunca. Pero tal vez el Señor te va a dar mucho más de lo que diste ahí, mucho más. Y esos son signos también del amor de Dios, esos son signos de lo que Dios hace con nosotros, que nos invita a ponernos del lado del desvalido, del humilde, del humillado, del pobre, del despreciado, de aquel que no tiene bienes, sino que simplemente con el único objetivo de ganarme el reino de los cielos. Si hacemos todo eso, dice Jesús, feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte. Así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos, en el reino de Dios. Hoy día podemos compararlo también con una cena social, no sé, un matrimonio, un bautizo, un cumpleaños, donde vamos bastante producidos, bien bonitos, bonitas. Nos compramos ropa, ¿cierto? Ponemos algo más elegante, un par de zapatos, no sé, porque sabemos que tenemos que ir también presentados, o por último con algo más formal, ¿cierto? Pero hoy día el Señor nos invita a ir también hoy día bien presentados, bien arreglados a esta cena con Él. La gracia de esto es que ni la ropa, ni el traje, ni los zapatos, ni el collar, ni la cartera, ni el traje, ni los pantalones se venden en una tienda, sino que es lo que está en nuestro corazón. Cuando Jesús vea un corazón limpio, cuando Jesús vea nuestra consecuencia en la vida, lo que fuimos, lo que hicimos con los demás y por los demás y con quien estuvimos, será el mejor traje de fiesta para entrar al reino de los cielos. Hoy día el Señor nos invita también a través de este hermoso salmo que se lee en todas las iglesias hoy día, este salmo: Señor, tú eres bueno con los pobres. Los pobres somos todos nosotros que necesitamos de Dios. Nadie puede decir yo no lo necesito, ya es suficiente, ya tengo harto de Dios, ahora con otros. No, sino que los pobres somos todos nosotros que necesitamos de Dios, que buscamos a Dios, que vivimos con Dios y por Dios. Que el Señor entonces hoy día, que nos invitó al banquete y nos dijo cómo teníamos que ser, que no tienen que ganarse
No te ganes en los primeros puestos, dice el Señor, quédate al último para que el invitado, el dueño de la fiesta, te diga, amigo, ven, pasa. Dice, tú te sientas importante, dice, homenajeado, y con la cara llena de risa llegue y te sientes porque el dueño de la fiesta te invitó. No, dice, no te quedes en los primeros puestos, sino que atrás, para que el Señor, el dueño de la fiesta, te haga entrar. Dice también hoy día que tenemos que entrar al reino de los cielos con una actitud de humildad, de reconocernos necesitados de Dios y por sobre todo también de querer compartir ese amor, esa alegría, esa fiesta con todos. Que Dios nos ayude entonces en estos días de tanta oración que han hecho a través de la figura del mismo Señor que nos invita al banquete de Jesús, tantas novenas, tanto rezo, tanto canto, tanto gozo que se ha hecho estos días, no solo acá, sino que en todas las parroquias de la diócesis, en la gran mayoría de nuestras parroquias donde se reza, se canta, se hacen jornadas de oración, se hacen procesiones, que todo eso nos sirva para encontrarnos con eso, con Él, con Jesús el Nazareno, que es pobre, que es humilde, que nos invita a seguirlo, que nos invita a compartir, que nos invita a ser coherente con lo que decimos y con lo que hacemos, porque así nos vamos a ganar el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. De pie para profesar la fe. Creo en Dios Padre. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Crucificado. Muerto y sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí venirá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Presentemos a Dios cada una de nuestras oraciones. Por la Iglesia, para que se renueve siempre en la humildad y sencillez del Señor Jesús y sea un signo del amor de Dios por todos los sencillos y humildes de este mundo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por el Papa Francisco y por nuestro Obispo Juan María, y por todos los pastores y ministros de la Iglesia, para que puedan ser un signo de la humildad y cercanía de nuestro Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los que tienen autoridad en nuestro país y realizan algún servicio público, para que busquen ser servidores de los pobres, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los migrantes que lejos de su ambiente y de su cultura buscan mejores condiciones de vida, para que los cristianos, en cualquier lugar, sepamos acogerlos como al mismo Señor, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestra comunidad, para que seamos cada vez más una comunidad de hombres y mujeres, que damos un testimonio creíble que Dios ama al sencillo y humilde. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna oración por algo, por alguien y quiere compartirla con nosotros, puede hacerlo. Por tantos hombres y mujeres que nos piden orar por ellos, porque están enfermos, porque están pasando momentos difíciles, porque están a la espera de exámenes médicos, en fin, porque están buscando trabajo, porque tienen dificultades en sus familias, en sus matrimonios. Que Dios a cada uno de ellos les regale infinitas bendiciones, que en ellos y en todos nosotros se pueda hacer siempre la voluntad de Dios. Roguemos al Señor.
por todo lo que hay en nuestro corazón, especialmente por estos hermanos que hoy recordamos con tanto cariño, que presentamos a Dios hoy día con harta fe, para que el Dios de la vida a ellos les regale vida eterna, para que a nosotros Dios nos permita también trabajar acá en la tierra para ganarnos el cielo, para que algún día nos encontremos con todos estos hermanos y hermanas que hoy recordamos y que sabemos gozan de la gracia, de la dicha de estar ya en el banquete eterno. Por cada uno de ellos y de ellas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre bueno, mira con cariño cada una de nuestras oraciones. Ayúdanos a crecer en humildad, en sabiduría y sobre todo, Señor, en fe y gracia hacia ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Los humildes dones del pan y el vino se hacen Eucaristía por la fuerza del Espíritu, motivo para dejarnos transformar por el Señor en la entrega de un servicio sencillo y humilde. Cantamos. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio, que es mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros los que celebramos en esta liturgia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados.
y al resucitar nos dio vida nueva y nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unido a los coros de los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Juan, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza en Dios que todo lo puede, que nos conoce, nos acompaña y nos sostiene, digamos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males. Concédenos paz, Señor, en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermano con el que está al lado, compartan ese saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Tomen asiento. Jesucristo nos aterriza con su llamada a la humildad, la cual va inseparablemente unida a la invitación a preferir a los humildes y a los pobres, predilección que hace posible sentarse en el banquete del reino. Los que están presentes lo invitamos a prepararse para recibir la comunión, y para los que están en su casa lo acompañamos rezando la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido,
te abrazo y me uno todo a ti. Y no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuerpo y sangre de... Acompañamos al coro cantando. Su hermano.
Qué grande es tu bondad, Señor. Tú la reservas para tus fieles. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte los hermanos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Avisos que dar ustedes? Yo sí tengo hartos avisos que darles. Dice acá que la parroquia hoy día, estamos finalizando la Eucaristía en el templo de Achao a las 11 de la mañana, a las 2 y media, para los hermanos de Linlin, yo voy a salir de acá a las 2 y media para estar celebrando la misa más o menos a las 1 y un cuarto allá en Curaco de Linlin. Y a las 16:30, el inicio de la catequesis de confirmación en la comunidad de Quinchao. Ahí para que le avisen a la Dora, si nos está escuchando, que vamos a estar ahí a las 4 y media con el inicio de la catequesis en la comunidad de Quinchao. El lunes 29... vamos a estar nuevamente en Curaco de Linlin a las 12 del día con la Santa Misa, también ahí, que celebra nuevamente misa a las 12 del día. Y acá a las 7 de la tarde, el lunes 29, mañana, vamos a estar celebrando la misa de víspera de la fiesta de Jesús Nazareno, 7 de la tarde. El martes 30, a las 12 del día, otra vez, nuevamente, una vez más, y última vez, a Curaco de Linlin, a las 12 del día, la misa Jesús Nazareno, y a las 7 de la tarde, aquí en el templo de Achao, a las 7 de la tarde, la misa también en honor a Jesús Nazareno. Todos invitados, invitadas a participar de estos días, de que hay tanta misa en tantos lugares, a participar también para poder celebrar la Eucaristía. El próximo domingo, 4 de septiembre, que es el día del plebiscito, habrá solamente una misa a las 11 de la mañana. No hay misa en las comunidades, no hay misas pedidas, a excepción, si Dios lo quiere, y si hay un funeral. Eso no lo podemos suspender, ¿cierto? La muerte no se programa. Pero misas solamente a las 11 de la mañana acá en el templo, la misa de día domingo, y luego a votar, a participar de este proceso histórico de nuestro país. Solamente acá en el templo a las 11 de la mañana. Esos serían los avisos, ¿cierto? ¿Sí? El Señor está con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanas, hermanos, hemos celebrado la Santa Misa. Podemos ir en la paz y la alegría del Señor. Que tengan un lindo domingo. Yo me voy a despedirme, luego me preparo para ir a Curaco de Linlin, que seguramente ahí tienen cazuela de gallina con fideos amasados. Que ellos siempre hacen eso. Y si no lo hacen, tienen como una hora para hacerlo mientras llega el cura. Bonito domingo. Dios los bendiga. Amén.